sus actividades un 18 de junio del año 1973. La misma surge la fusión de la Liga del Ramal de Fútbol y la Liga Ledesmense de Fútbol. Su primer presidente fue el doctor Jesús Armando Baigorria, cargo que también ocuparon a lo largo de estos 50 años los siguientes señores: don Bernardino González, don Juan José Subelsa, contador público nacional Juan Humberto Conde, don Walter Bustamante, don Malcolm McIntosh, don Higinio Mamaní, don Daniel Guzmán, don Silvio Vicente Román. Actual presidente, quien preside también este acto, el señor David Barceló Blanco. También para destacar las siguientes autoridades: el señor secretario de Deportes de la provincia de Jujuy, el profesor Hugo Flores, el señor presidente de la Federación Jujeña de Fútbol e intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, Iván Poncio, intendente de Fraile Pintado, también el señor Pedro Ruiz, coordinador de la Copa Jujuy, como así también autoridades del ámbito deportivo, invitados especiales, deportistas, familias de la Liga Regional Jujeña de Fútbol. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la provincia de Jujuy, un gusto poder estar acá, saludar al presidente de la Liga, a través de él, a su comisión directiva. Y por supuesto, entendemos de que el deporte es una herramienta muy importante para el gobierno, para las personas, y de tal forma lo venimos haciendo así, apoyando y acompañando. Que hoy estemos celebrando los 50 años de esta liga es muy importante, porque esta es una región muy rica en el capital humano, en el capital deportivo. Recién estábamos haciendo ahí una reseña de los deportistas que se destacaron desde siempre, desde el Pulga Alderete, que en la época, junto con Herrana Valencia, que también estuvo en la selección argentina, muchos deportistas que pasaron, lo que significó la participación de Atlético Ledesma en su momento, con grandes equipos que visitaban la provincia. Deportistas como, casi ya de la última generación, el Anguila Gutiérrez, que por ahí lo vemos, Pedrito Gibergi, que también estuvo participando, y así como él, muchos deportistas que quizás no vienen a la memoria, pero que sí representaron a la provincia en el ámbito nacional e internacional. Así que en la figura de ellos nos sentimos representados todos los jujeños. Decirles de que desde el Estado vamos a seguir acompañando todo lo que signifique la promoción del deporte, y sobre todo acompañar a las instituciones deportivas, que son las que día a día están con la gente, y sabemos lo difícil que es para los clubes llevar adelante la actividad deportiva y social. Así que para ellos también las felicitaciones, todos los clubes que están integrando esta liga regional, porque se tienen que sentir parte de estos 50 años, que sin ellos esto no podría estar hoy en pie. Así que desearles un feliz cumpleaños, decirles de que hay que seguir trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y a los deportistas que hoy nos visita el último campeón de la Copa Jujuy y la Copa Norte, Alto Hornos Apla, que dignamente también nos seguirá representando en otros torneos. Así que eso marca la clara lo federal que significa las actividades que se vienen desarrollando. Así que para todos un saludo fraterno, desearles nuevamente que disfruten este aniversario, los 50 años, y que sigamos creciendo en el futuro. Gracias. Y bueno, 50 años, la verdad que nos ha tocado la difícil tarea de recopilar información de todo lo que ha sido la historia de la Liga estos años, y resulta bastante imposible poder cubrir todo lo que ha pasado estos años en cuanto a acontecimientos, dirigentes, jugadores. La historia de la Liga Regional es riquísima en todos sentidos. Bien decían hace rato los muchachos locutores, ha habido a lo largo de los 50 años campañas históricas de diferentes clubes, en un principio Atlético Ledesma, Fraile, Arrieta en el 2000, Unión Cadilegua en el 2010-2011, un poco antes Río Grande de la Mendieta. Posteriormente vinieron los federales B, con permanencia para todas las instituciones que clasificaron en ese momento, que fueron Sociedad de Tiro y Gimnasia, Hermina Rieta. Y después vinieron los ascensos de Defensores de Fraile,
San Francisco Bancario, la última campaña de Deportivo Alberdi en el 21-22, llegando a finales de Copa Jujuy. Y por suerte este año también tuvimos un representante en la pelea provincial, que fue Defensores de Justo, adjudicándose el título de la Copa Federación. De esta liga surgieron jugadores como los que hoy nos acompañan, Marco, Pedro Ibergui, Venancio. Y a la par de ellos, en los principios de la liga se sumaron otros jugadores que por suerte reforzaron la idea deportiva de todas las instituciones de la liga y sumaron mayor capacidad futbolística a nuestra institución a lo largo de los años, como es el caso de Miguel Furlán, Leo Villa, Luis Guevara, que hoy están presentes todavía acá, de los que me acuerdo de estos últimos tiempos, pero en los principios de Atlético Ledema, una infinidad de jugadores, los clásicos con el Sportivo Alberdi también. Así que, como les decía, nos ha tocado la difícil tarea e imposible de tratar de recopilar y en un solo acto reunir lo que consideramos destacado. Sin duda que en los que van a ser hoy día reconocidos y homenajeados también estamos queriendo llegar a los que no les toca hoy, que seguramente que será más adelante, pero a una infinidad de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, profesores, utileros, ayudantes de campo, la gente que colabora permanentemente con toda la actividad del fútbol. Así que agradecerle a todos, agradecerle por sobre todas las cosas al público de Libertador, de toda la Liga Regional, que en todos los pueblos siempre nos acompaña con una importante afluencia. Agradecerle a los clubes que nos visitan hoy, como los amigos de Sportivo Palermo y de Alto Sarno Zapla, y a los clubes que integran la liga, que a lo largo de estos últimos años nos han posibilitado llevar adelante la conducción de la misma. Así que, bueno, por último, agradecerle nuevamente a las autoridades, a todos los invitados. Ojalá que podamos seguir realizando eventos de esta envergadura en el futuro. Muchas gracias. La lista recordatoria. Muy bien, y el presidente. Presidente de la institución del Club Deportivo Municipal Vinalito, Gustavo. Exactamente. Alguna similitud entre la camisa con el locutor, no digan nada, ¿no? Él juega por izquierda, yo soy defensor. No voy a decir por derecha. Ahí está, muy bien, Juancito Begorria, recibiendo entonces en nombre de Julio Moisés este reconocimiento como vice, el primer vicepresidente que tuvo esta liga. Gracias. Ahora es doble sí. Se dejó la cabecera, me dijo, yo le dije a Miguel, quiero ser como vos, cuando sea grande, y mire, ahí está, peinamos la misma manera. Hacia fin. El Talar, Alfredo Galarza. El Club Social y Deportivo Peñarol, Javier El Api Torres, también presente en esta tarde, o algún familiar, si es que está también. También el Club Atlético Ledesma, algún familiar, si no, se nos nombra y se menciona, se reconoce también a Luis Costilla. Se nos espontáneo.
invitamos a Juancito Baigorria para hacer la entrega al Club Alto Osorno Zapla. Mirá para acá, por favor. Salen del juego, que marcaron el inicio y final de cada partido por su trayectoria como árbitros de nuestra liga. El señor instructor nacional de árbitros, don Miguel Coronel, hace entrega Ricardo Sin para el instructor nacional. Don Miguel Coronel, esos aplausos bien fuertes. Los hombres que domingo tras domingo hacían y homenajeaban a las madres, sin querer, ¿no? Por supuesto. O no, de parte de hinchada, además, o no, Hugo Crespín. Cuánta historia en el silbato de Virgilio, ¿eh? Juan Reyes. Él puede hacer nieta, ¿no? Pues mira, mirá para acá. Ponelo. Muy bien, Robertito. Flaco santidad. Y después de esto hay un partido de fútbol, ¿no? Hay un partido de fútbol, ah, así sí. Es. El combinado de la Liga Regional contra Alto Osorno Zapla. Jugadora de hockey completa. Tiene todo. Muy bien, ya vamos finalizando este acto. En este caso, vistió las camisetas de Atlético Luis, Huracán, Toros Niza, Huracán, también Caxa, San Martín de Tucumán, Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys, Olimpo y San Martín de Tucumán también, una nueva función, su regreso al fútbol profesional de Marcos Juan Gutiérrez. Gracias, amiguitos. Jugó y debutó en Sportivo Alverde, jugó el Atlético Ledesma, Gimnasia Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy, también el Barcelona de Ecuador, Westerman de Bolivia, como dijimos recién, en Bolívar, y el Atlético Ledesma nuevamente para retirarse, dejar las canchas para subirse a los escenarios porque es muy buen bailarín también. También el Centro Juventud de Antoniana, Central Norte y Deportivo Guavirá. El jugador. Pasaba el hombre a una pelota, muchas veces quedaba el hombre y la pelota también ahí. Qué jugador. Jugadorazo. ¿Cómo anda, amiguito? Qué Borghi, ¿no? Borghi, antes de Borghi. Está bien, bien. Ah, sí, me pareció un poquito.